Señor, pues muy buenos tardes aquí en Chilpancingo Guerrero. Acaban de tener una reunión muy importante entre todos los líderes transportistas, líderes de seccionales, para un proyecto. Para no robarme la entrevista, quisiera que de viva voz nos platicara los acuerdos que llegaron con los pues, líderes, pues, CNOP, en fin, todos los compañeros que hubo de diferentes organizaciones aquí reunidos. Bueno, buenas tardes. Primeramente la intención fue ponernos de acuerdo y afortunadamente todos coincidimos que debemos de adherirnos a la precandidatura de, más que nada de, del gran personaje político que no solamente es en el PRI, sino es en México, Enrique Peña Nieto. Todos de la mano con él, con la intención de llevarlo a la presidencia de la República. ¿Van a trabajar en los representantes del transporte en el estado, en esta ocasión de manera conjunta, para hacerlo llegar a los pinos? Sí, efectivamente, todos los transportistas adheridos a la CNOP en el estado de Guerrero, vamos a trabajar para hacerlo llegar. ¿Alrededor de cuántos agremiados son los que pertenecen a la UATA aquí en Chilpancingo? En la UATA Chilpancingo, hay muchas organizaciones. En este momento tenemos un promedio de 150 agremiados. Obvio, hay que contar con sus familias y mucha gente más que está atrás de ellos. Y lo más importante aquí a veces es no ser precisamente transportista, sino que Enrique Peña Nieto es el candidato que en este momento tiene más arraigo popular por su gran propuesta de trabajo. Muy bien, pues cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor. ¿Algún mensaje se nos haya pasado de su organización, de su trabajo? Simple y sencillamente, ¿verdad? Que estamos en la ruta del progreso. Yo creo que Enrique Peña Nieto, estamos completamente seguros de que será un magnífico presidente de la República. Pero primero tenemos que hacer lo propio, hacerlo precandidato, hacerlo candidato y posteriormente ganar las elecciones. Perfecto. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Pues señor, por último, ¿alguna invitación para la gente que nos va a ver a través de redes sociales, que no nada más aquí, sino en otras partes del país, que simpatizan con Enrique Peña Nieto, y a las personas que no, pues, ¿cuál sería la invitación? Bueno, en sí la invitación es de que escuchen a todos, a final de cuentas estamos camino a una democracia plena, deben de escuchar a todos, pero estoy muy seguro que no dejen de que Enrique Peña Nieto es el mejor en este momento. Muchísimas gracias, señor. Pues ya por último, para redes, algún mensaje para los braceros en Chicago, en Europa, Estados Unidos, que también participan, mucha gente de Guerrero está en el extranjero. Bueno, tenemos fe en que México va a salir adelante, que aquí los mexicanos estamos muy orgullosos de todos nuestros compatriotas que se encuentran en otras partes, en otros países, y que no duden, México va a ser mejor. Señor, pues muchísimas gracias. Pues su nombre y cargo, por favor. Eleuterio Mendoza Carranza, secretario general de UATA Chilpancingo. Gracias, señor.